El capítulo de hoy está patrocinado por WhatsApp for Business. Crea interés en tus audiencias, acelera las ventas y promueve mejores resultados en la experiencia de tus clientes en la plataforma que tiene más de 2 mil millones de usuarios en el mundo. Conozca más en business.whatsapp.com. Muy buenos días. En la recta final de la temporada de reportes, hablemos de Apple, Starbucks, Nintendo, Ferrari y BMW. Un poco de todo. Pero antes, otra empresa que también pide prestado para no quedar fuera de la foto del nearshoring. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana para que así puedan recibir muy tempranito la alerta de un episodio nuevo, como siempre, cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Ahora que tenemos muy fresco el tema de las empresas que salen a conseguir dinero al mercado o con bancos para estar a la altura de las necesidades que va a requerir el fenómeno del nearshoring, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, no quiere quedarse fuera de la foto. JP Morgan y HSBC le van a prestar 333.6 millones de dólares para que pueda modernizar 7 plantas hidroeléctricas. Este crédito es a un plazo de 15 años con unos 5 extra de gracia. Como les decía, la CFE no quiere quedarse fuera de la foto a la hora de satisfacer la demanda de energía eléctrica que van a requerir las empresas que se instalen en el país. Pues sí, hay que hacer negocio. A propósito, la CFE presentó su reporte financiero el 28 de julio y según un compilado muy interesante de datos que hace el IMCO, por primera vez en 6 años reportó una utilidad neta si consideramos todo el primer semestre de 2023 contra este mismo periodo por año desde que inició el sexenio del presidente López Obrador. También los ingresos alcanzaron su mayor nivel en esta misma ventana de tiempo. Dato curioso, ahora que también hemos estado hablando mucho de las calificadoras, con la CFE, a diferencia de Pemex, el ambiente es más tranquilo. En todos estos primeros 6 meses de 2023, la calificación de la empresa no ha cambiado. La última que hubo fue a consideración de Moody's, pero hace un año, en 2022, cuando la rebajó, pero cambió su perspectiva de negativa a estable. Temporada de reportes. Entramos de lleno a la recta final de las empresas y sus estados financieros al segundo trimestre. Empecemos por Apple. ¿Cómo le fue? Las ventas del iPhone decepcionaron. Lo que ingresaron por este concepto cayó 2.4%, aunque ya en el consolidado del negocio, Apple sí registró ingresos superiores a lo esperado, 81.800 millones de dólares en 3 meses, de abril a junio. Esto solo deja ver que el interés por Apple simplemente no se pierde. Y acuérdense que ya viene otra vez en septiembre la presentación del nuevo iPhone, esta vez el 15, y también nuevos Apple Watch. En el caso de Apple, hay que juntar las piezas del rompecabezas y considerar también a las empresas que le proveen las piezas para sus teléfonos y computadoras. Por ejemplo, Qualcomm, fabricante de chips para teléfonos inteligentes y que es proveedor del iPhone. En su propio reporte, Qualcomm puso un poco nervioso al mercado por la demanda, con previsiones más débiles de lo que esperan en cuanto a la venta de chips. Y pues esto, de alguna manera, puede llegar a afectar a Apple. Esto es el dato del día. ¿Quién me escucha hoy con un café de Starbucks en la mano? Seguro les va a saber mejor que a la compañía en Estados Unidos porque las ventas que tuvo esta cadena de cafeterías de abril a junio fue menor a lo que esperaba el mercado. Sin embargo, un aumento en los precios y los complementos a las bebidas, entiéndase mejor como los paninis, las donas, los pasteles o las galletas, le ayudaron. De cualquier forma, para que tengan el número, Starbucks se embolsó en 3 meses 9.200 millones de dólares. La empresa dice que es una cifra récord, pero Wall Street quería más. No les digo, esta temporada ha sido la constante en algunas compañías, pero Starbucks se dijo satisfecha con los resultados, principalmente por la demanda que están viendo. Y ahora veamos el caso de México. Starbucks es una marca muy sólida para la empresa que la opera en el país, que es Alsea. De todo el portafolio de marcas que tiene Alsea, las ventas en Starbucks representan el 37% de los ingresos que tiene la compañía de la familia Torrado. Hoy Starbucks tiene 791 cafeterías en todo el territorio nacional. En el segundo trimestre logró un crecimiento de 26% anual en las ventas a mismas tiendas. Además, los analistas están calificando sus estrategias digitales e innovación de productos, y no solo con Starbucks, sino con otras marcas que tiene Alsea en su portafolio, por ejemplo, como Domino's. Los analistas las están calificando de adecuadas. Ahora, ¿qué podría preocupar hacia futuro y en términos generales para Alsea y no solo con la marca Starbucks? Un análisis de Barclays advierte que la inflación y el tipo de cambio van a seguir siendo factores adversos, junto con el aumento de los costos de la energía y de los salarios en distintas zonas geográficas. En otras noticias.
Dejen su café y ahora agarren el control de Nintendo que ustedes prefieran. Yo mejor ni les digo en qué consola me quedé. Nintendo registró récord en ganancias gracias al estreno de su juego La Leyenda de Zelda, porque hizo que la gente comprara más consolas Switch, pero también por la película de Mario, que le ayudó a triplicar sus ingresos por licencia de marca. Aquí sí, todo es fiesta, con ganancias de $1,300 millones por encima de las previsiones y por encima del récord del trimestre anterior que hizo Nintendo. En cuanto a ventas, fueron 50% mayores a las de un año antes, más de $3,000 millones. Dato curioso sobre Zelda: la más reciente edición vendió más de 10 millones de copias en 3 días y se ha convertido en la novena entrega más vendida en la historia de Switch, con 18 millones de copias. Creen en Nintendo que el juego se va a seguir vendiendo como pan caliente al menos hasta 2024. Y ojo con Switch, porque desde la plana directiva han dicho que mantener su impulso no sería fácil. Por ahora, al menos pueden respirar tranquilos. Y bueno, sobre Mario, eso de las películas sí deja. Lo que me recuerda a Mattel con Barbie. Vamos a ver cómo le va cuando tengamos sus resultados al tercer trimestre por ahí de octubre. Sobre todo por el tremendo marketing que se hizo alrededor de esta película. El último sorbo. Ferrari anda con todo el pie en el acelerador, pero lo mismo, los inversionistas quieren más velocidad. La empresa del caballino rampante mejoró sus perspectivas de ganancias, pero están por debajo de lo que quiere el mercado. Esta semana sus acciones llegaron a ver una caída de hasta 4.6% y es la mayor que ha visto esta empresa desde junio. De acuerdo con información de Bloomberg, Ferrari ha estado subiendo los precios de algunos de sus modelos y sobre todo pues para sus clientes adinerados, a quienes, por cierto, la inflación y las tasas de interés les han hecho lo que el viento a Juárez, pero ni así logran impresionar a los inversionistas. Ferrari no está sola entre los fabricantes que intentan lo mismo. También esto se vio con las acciones de BMW, que registraron la mayor caída desde mayo, con todo y que también elevaron su previsión de ganancias para todo el 2023. En su caso, BMW advirtió de un aumento en los gastos para desarrollar vehículos eléctricos y que además estaban haciendo acopio de piezas en una cadena de suministro a la que calificaron de difícil. Y hablando de coches eléctricos, ¿dónde está Ferrari en esta pista? Pues bueno, la empresa promete presentar su primer coche totalmente eléctrico en el cuarto trimestre de 2025. Quiere que los modelos a batería, como los híbridos, sean los que dominen su cartera de modelos hacia la mitad y final de esta década. Yo lo único que me pregunto es si el motor va a sonar igual. Llegó el fin de semana, intensa la información de estos días, pero esperando haberlo abarcado desde el mejor ángulo para ustedes. ¿Qué episodio disfrutaron más? Les dejo como siempre las opciones en la descripción del episodio. Platiquemos por Instagram, @JimenaBusiness. En ex Twitter estamos como @LaEstrategiaMX y a mí me encuentran como @JimenaTolama. Los episodios en video también los pueden mirar en YouTube. Estamos por todos lados. Que sean días reparadores. Nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.